Hola, estoy probando el sonido un momento y vuelvo enseguida. Hola, estoy probando el sonido un momento y vuelvo enseguida. Bueno. Bienvenidos otra vez, para si lo estáis viendo en YouTube o lo que sea. Resulta que estuve jugando y no se estaba viendo. Como se oía, no pensé que pasara nada. Así que voy a volver a empezar el capítulo de Jack el Destripador. Como os decía, es una representación muy fantasiosa de. Pues de Jack el Destripador y demás, mucho más basada mucho más relacionada con la mitificación de este personaje en la literatura popular, en la ficción y tal, popular. Que con el caso real, no va a tener nada que ver con el caso real. Estuve leyendo sobre este tema en un libro que es de ficción, pero te hablaba de este tema al principio. Y te contaban que. Pues eso, te hablaban de todo esto, y una de las cosas que mencionaban eran las calles. Las calles de. La idea de estas calles, de estos barrios, de Whitechapel y el otro, como laberínticas y tal. Me acordé inmediatamente de este juego porque, como habréis visto en los otros capítulos, es todo un laberinto. Perdona que estoy comiendo a la vez. Bueno, leemos otra vez esto. El octavo gemelo vivió en el Londres victoriano y pronto se le conoció como el terrible Jack el Destripador. Por lo que pude deducir, el motivo de sus terribles crímenes era proporcionar sacrificios a Belcebú. Para lograrlo, se citaba con las prostitutas, tan comunes en esta época, y luego las asesinaba brutalmente. La policía buscó al terrible asesino durante meses, aunque en vano, ya que siempre eludía a sus perseguidores en el último instante. Multitud de vigilantes lo recorrieron las oscuras calles buscando al asesino. Una noche, el vil asesino desapareció sin dejar rastro y jamás se cometieron crímenes de ese tipo. Esto no está muy bien documentado. Un poco ingenuo. El pueblo atribuyó la desaparición de Jack a una prostituta que supuestamente había luchado con él y lo había matado. Al parecer, el cuerpo había caído al Támesis, llevándolo la corriente hacia el mar. Hay testimonios que dicen que un extraño, al que se vio rondando por la zona, tuvo algo que ver. También desapareció sin dejar rastro esa misma noche. Bueno. Esto ya lo he hecho, aunque no lo habéis visto. Hay aquí una chica muerta. Y aquí su bolso. Entonces, hay que moverse de aquí porque si no, viene la policía. Ahí suena un silbato. Y como tenemos la misma cara que Jack el Destripador, al parecer lo han visto matando a la chica. Porque es nuestro hermano gemelo. Pues nos linchan. Nos matan. O nos llevan a la cárcel los policías y nos ejecutan al día siguiente, nos colgan al día siguiente. O bien, nos pilla una masa enfurecida y nos lincha directamente. Pero por aquí hay una salida. Un perro ladrando en el patio de atrás del local de empeños. ¿Nos subiremos aquí? Ah, pues no. Cuidado. Hola, me quiero ir. Un feroz perro guardián alsaciano, con la R. Como estaba azul, no se veía bien. Vale, hay una salida para otra zona. Bueno, Ari, perdona que te dije que podías haberme lo dicho antes, pero bueno, tampoco es responsabilidad tuya, ¿eh? O sea, no tenías que estar tan atenta ni nada. Menos mal que me lo dijiste, porque además tengo la pantalla del móvil aquí delante y no lo estaba viendo. Vale.
me parece que nos hemos librado por ahora de la masa de la peña que nos iba a linchar. El bolso de la chica muerta. Y teníamos aquí un diario y dinero. No debimos permanecer calladas tanto tiempo. Temo por mi vida y creo que me están observando. Ha matado a los demás y ahora está la vagina arrancada. Pero se ve la tinta debajo, o sea que supongo que con un lápiz o algo así la podremos... Bueno, por ahí arriba estaban también las tiendas, como la del perro ese, que luego nos tendremos que colar, pero no sé ahora cómo. Hay que pirarse de aquí. Eso para luego. Yo supongo que hay que pirarse y luego volver, no lo sé, cuando esté más tranquilo el tema. Este candado no se detecta, como el otro. Otra para subir. Bueno, ya estamos en el laberinto infernal de este juego, en otro de ellos. Me he dejado por aquí un... Hostia. Nos siguen persiguiendo. Puerta del almacén. Un viejo candado oxidado. Esto lo vimos antes. No sé si será el mismo. Yo creo que hemos bajado dos veces, ¿no? Aquí para subir. Ah, no. Hemos subido y hemos bajado. O sea que estamos donde antes. En el bar tampoco podemos entrar porque nos dicen... Es el que estaba con la chica, tal. Y llaman a la policía y nos matan también. ¡Ey, el puerto! Vale, los almacenes son todos iguales. Con candados viejos. Esta es otra taberna. Aquí igual sí podemos entrar. No lo sé. Vamos a probar. The Ship Inn, que está con candado. Pues era solo esta puerta. Solo esa puerta. ¡Holi! Es aquí el bar de... ambiente. ¿Qué pasa con este? Un par de tipos de desagradable aspecto. Bueno, jolín, pobres. Sepárate, no tengo tiempo para extraños. Vale. Pues paso de ti, borde. Un personaje de desagradable aspecto. Aquí todo el mundo te parece que tiene desagradable aspecto. El mesonero está detrás de la barra. Mira, te lo he dicho, déjame solo. Este, si como le molestemos, nos va a crujir el lomo. ¿Puedo hacer algo por usted, señor? Una jarra de cerveza, por favor. ¿Dónde puedo buscar entretenimiento por aquí? Nada, gracias. ¿Dónde puedo buscar entretenimiento? ¿Qué clase de entretenimiento es el que quieres? Hola, gracias por la raid. Estadio Sports. Estamos aquí contra Jack el Destripador. Bueno, más bien contra la gente, porque se piensan que somos nosotros, ya que el Destripador, y nos están persiguiendo. Un poco de carioca. ¿Qué será? ¿Alguna droga eso? ¿O que me suena a rotuladores? Lo siento, señor. No permitimos esas cosas aquí dentro. Este es un establecimiento de reputación. Puedo ofrecerle una selección de chicas para su entretenimiento si lo desea. No creo poder permitirme una chica. Entonces deje de malgastar mi tiempo, por favor, señor. Adiós. ¿Ha decidido contratar una de mis hermosas jóvenes, señor? Son las mejores de la ciudad. No tengo money.
igual sirve para investigar a Jack el Destripador, vamos, no porque... Pues nada, no hay nada que hacer sin dinero en esta vida. Y ni siquiera podemos beber una cerveza, es que vaya triste. Tenemos unas monedillas. Beber con este hasta que nos cruja, hasta que nos revienten. Lárgate, no tenemos tiempo para señoritos. Los hombres de aspecto rudo te ignoran. Y si les doy dinero, toma, chaval, una monedilla. Para que te tomes una cerveza. No, los hombres de aspecto rudo me ignoran. Y este borracho nada, está ahí. Pues nada, me piro. No puedo... Y si le digo una cerveza al principio, tampoco me deja. Aunque no sepa que la quiero. Supongo que no, no creo que sea tan tonto el callejón sin salida. Pero es que después de la mina no me fío, porque es que era terrible. Lo de la mina. Bueno, eran un par en realidad, ¿eh? Lo que pasa que era. Aquí este señor, será medio chelín. Vale, ¿la jarra dónde está? Ya me la he pimplado. O sea que no vale para nada. Solo es para beberte. Bueno, se oye bien y se ve bien, ¿no? Se me oye correctamente. Porque ahora ya me rayé. Vale, aquí lo único que se puede hacer es contratar una prostituta, por lo que veo. Pues nada, nos piramos. Y esta gente, esto sí que tiene pinta de chunga. Dos hombres con un aspecto de villanos andando pegados al muro. Vale. Y este nos va a meter. ¿Qué pasa? Ahí te quedaste. Y sí. Ay, amigo. Una mano agarra tu hombro y te arrastra. Puf. Casi soy inconsciente. No me han dejado ni las legañas. Bueno, pues cargamos otra vez. Bueno, son muy sencillas esas animaciones. Porque solo han movido un cuadro el brazo, yo creo, ¿no? Lo que pasa que está bastante curioso el pixel art. Bueno, aquí no hay nada que hacer. Bueno, sí. Esto, pero me parece que vamos a tener que buscar una mejor solución que dejar que nos quiten todo nuestro dinero. Son omnipresentes. ¿O no? La policía. O sea que tenemos por un lado la policía y por el otro delincuentes. Pues va a haber que cargar antes otra vez. Aquí por aquí. Será lo mismo de antes, supongo. Hola, Easy Reviews. Gracias por la raid. Bueno. Este juego en su línea. Vamos a seguir donde estábamos antes. Para bajar otra vez. Vamos a explorar la parte de arriba, porque creo que la parte de arriba no la hemos explorado tanto. Thank you.
Sí, es retro total. Bueno, es del 91, creo. Algo así, por ahí andará. Esta parte. Ay, no hemos hablado con el tío. Vamos a probar. Saludos, sobrino. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedes decirme de este lugar, tío? ¿Puedes darme alguna asistencia mágica? ¿Alguna idea de cómo encontrar a mi hermano? ¿Cómo puedo librarme del perro? Ojalá tuviera la página perdida del diario. ¿Qué puedes decirme de este lugar? Vamos a lo Baichik. Muy poco que no esté ya en la placa. Sin embargo, no he tenido en cuenta que has sido confundido con tu hermano. Pues vuestro parecido es obvio. Yo buscaría alguna especie de disfraz para confundir a los lugareños. Me lo había imaginado. ¿Puedes darme alguna asistencia mágica? Me temo que será imposible aquí. El campo mágico. Perdón. Es demasiado débil. ¿Cómo puedo seguir ayudándote? ¿Alguna idea de cómo encontrar a mi hermano? Tu hermano, Jack el Destripador, se dedicó a asesinar prostitutas. Por tanto, creo que lo más adecuado es contactar con los chulos locales e investigar sus citas. Pues vale, sí. Todo esto de más o menos nos lo había, me lo había imaginado. ¿Dónde podría encontrar un disfraz? Ah, esto es interesante. Trata de buscar una sastrería. Tendrás que entrar por la fuerza, no obstante, pues todas estarán cerradas a estas horas de la noche. Correcto. ¿Cómo puedo librarme del perro? Quizá el uso de algún veneno podría valerte. Esa parece la forma más pacífica de librarte de él. Joder, es que estas tildes mal, que salen mal. Matarlo causaría demasiado ruido y atraería a la policía. ¿Cómo puedo seguir ayudándote? Ojalá tuviera la página perdida del diario. Vi la marca de su contenido en la siguiente página. Todo lo que necesitas hacer es conseguir alguna clase de lápiz y frotar la página con él para que la escritura sea legible. Sí, también nos lo habíamos imaginado. Nos hemos gastado los puntos estos que creo que no sirven para nada de todas formas, aparte de probar con este. Y se van recuperando. Bueno, pues volvemos arriba, venga. Espera, volvemos arriba. Si estábamos arriba, ¿no? Hemos subido a otro piso. Otro nivel. La luna parece como una calavera o algo así. Es sutil, pero da esa impresión, no sé, o me la da a mí que le echo imaginación. Ya. Puerta de correos. Está cerrada, por supuesto. A ver qué más hay por aquí. La farmacia. ¿Qué estamos? ¿Dónde? ¿La taberna de antes? Sí, ahí está la policía. La carnicería. No. Hasta luego, gente. No sé dónde estoy, ya no sé ni dónde estoy mirando, ni en qué dirección. Aquí sí he estado porque no gano experiencia al avanzar. Por aquí no. Estoy en las tiendas, pero no hay nada que pueda hacer. Necesito el disfraz primero. Nos volvemos a pirar de aquí porque. Aunque la sastrería estaba por aquí, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo podré entrar. Algo tendremos que encontrar. Voy a subir por esta otra. Vaya, hombre. Por aquí he estado. Por aquí. Oh, mejor me voy. Voy para abajo. Bueno, entonces ya no me aclaro si dónde es arriba y dónde es abajo. Se me olvidó ya. Vamos a explorar esta zona un poco más. Aquí, que es donde encontramos el cadáver, no. No, es más largo. Ah, el puerto. Pero no nos vamos a meter. Hostia. Porque antes nos atracaron y nos quedamos entre los atracadores y la poli. Bueno,
Vale, o sea que el piso debajo del todo es el puerto. Y parece que no hay nada más que el puerto. A ver. Hay puerto y varias salidas para subir. Vale, ya nos vamos ubicando poco a poco. A lo mejor desde las varias salidas pues llegar a distintas áreas de arriba, no sé. Aquí hay otra que supongo que va para el puerto también. Y esta. Un callejón de salida. Anda. Pues nada. Esto para el puerto, imagino, sí. Y ahora aquí, cuidado porque... Vale. Otro candado oxidado. ¿Esto sería aleatorio o será que siempre que te metes ahí? Sí, siempre que esto es automático. Es insta-kill. Tiramos ese poquito de experiencia de pisar ese cuadro y nos piramos. Pues creo que no había nada en este segmento, ¿no? En esta sección. No parece que haya tiendas ni nada. Algún almacén de esos que no sé si luego se podrán abrir. Bueno, pues nos vamos a donde antes, entonces. Pero vale, ya me voy ubicando, como decía. Por aquí hemos estado. Y aquí estará la otra entrada. Efectivamente. Voy a esperar un poco más por aquí. Vaya, qué pesados son. Lo que menos me gusta de este juego es que te pone a veces como un punto de inflexión que te limita mucho hasta que no lo superas, como cuando en la mina no sabes dónde recargar la mochila esa fumigadora. Hidratación. Y ahora necesitamos el disfraz, pero es que no tengo ni la menor idea de dónde ir para colarme en la sastrería. Porque si fuera un punto de inflexión, pero que más o menos tuvieras una idea aproximada. Nos han dicho lo que tenemos que hacer, eso sí. Colarnos en la sastrería, pero digo yo que necesitaremos algún objeto que no tenemos todavía. ¿Dónde está la sastrería? La farmacia. Aquí está el madero. Pesado. Los bobis esos de las narices. Yo creo que la había antes la sastrería. No sé dónde. Nos vamos. Nos alejamos de la ciudad hasta que se calmen las cosas.
Esto que es otra vez el puerto de las narices, sí. Se está haciendo poca gracia ya. Eso sí, va súper elegante el gemelo, mira, con la chistera. Por eso le decían que es un señorito en el bar. El gemelo bueno. Que no sabemos ni quién es, ni qué pinta aquí, ni nada. Lo malo de que se borren los primeros 15 minutos porque no se veía nada, es que se va a perder mi tremendísimo chiste del abogado. Correos, aquí hemos estado ahí hace un momento, ¿no? Sí. Espera, pero ahora no hay polis. El carnicero. Sí, esa música es de que viene la poli. ¿Qué? Mierda. Vale, pues vamos a buscar la sastrería por aquí y luego ya veremos. Ahora no sé ni dónde estoy. Pero y os digo una cosa, dentro de los distintos segmentos, este no es tan, o sea, es relativamente chill. Nos matan un poquito, pero podemos darnos una vuelta y ver. Joder, son muy pesados. Retiro lo dicho. El carnicero. Qué pesadez. Madre mía. Supongo que luego cuando consiga el disfraz me dejarán en paz de una vez. Pero hasta entonces me están amargando. Bueno, ¿qué contáis? ¿Habéis merendado? ¿Qué habéis merendado? Entreteniendo un poco mientras escapo de las fuerzas de la ley. Oficina de correos. Esto, claro, habrá que meterse en el cerrajero. A lo mejor. Que se ha ido del barril. Pero para eso necesito envenenar al perro. Y no sé cómo. Tampoco tengo carne. Ah, bueno, puerto de la carnicería, obviamente. Joder. Tú no meriendas. Estás disculpada, Ari. Aunque no meriendes. No hace falta que lo sientas. Vamos a esperar por aquí un poco más. Por aquí había para ir al puerto. Por uno de los dos lados. Y por el otro también. Así me hago con el mapa en la cabeza. Sí. ¿Y por aquí entonces qué había?
Espera, voy a ir por aquí. Hemos estado porque no me da experiencia. Me ha dado experiencia. Aquí no hemos estado. Vaya. Había motivo. Ya no sé ni dónde estoy, se me ha olvidado. Se me ha olvidado todo. Espera, vale. La masa esa está ahí siempre. No. Aquí no hemos estado. ¿A dónde vamos? Al cuarto. Pues no somos esta puerta, pero. Creo, Bueno, por lo menos por aquí hemos pisado, porque. Sí, a la puerta. Vamos a ver por dónde vinimos. Que me parece que igual queda algo por ahí por explorar. Sí. ¿Quién viene? ¿Que suena música? Nadie. No es música de nada. Vamos a ver. Por aquí se sube. Y por aquí. Y por aquí no hay nada. Otra vez por esta parte, creo que es por el mismo sitio por el que fuimos antes. Me equivocaba entonces. Sí, por aquí es donde vinimos antes. ¿Dónde está la sastrería? ¿Se da en otro sitio? Entonces, ¿que son iguales o qué? Este policía me parece que está implantado perfecto. El perro es del local de empeños, no de cerrajero. Ya me tienen acorralado. La sastrería, aquí está, al lado del bar. A ver si por detrás o algo. Sí, está abierto por detrás. Hola, gracias por seguirnos en Bieldrich. Bonito Nick. Mmm.
Vale, nos hemos colado en la sastrería, lo que hacía falta. Pero parecía que estaba cerrada la puerta, ¿no? Aquí que hay un tejado. Vale. Hemos avanzado. Hemos progresado. Una chimenea. Una sólida chimenea de ladrillos. Como Santa Claus, no creo que nos podamos colar. Déjame interactuar con la puerta y tal. No, no me deja. A ver si nos dice algo. No puedo cruzar el hueco sobre la tienda de ropa. Sugeriría que buscaras un tablón o algo así. Hay unos muy cerca de aquí. Podría haber alguno por allí. Ya, pero en los muebles me roban. ¿Cómo que se puede entrar a la tienda de ropa? Lo único que se me ocurre para entrar es a través de una de las ventanas de arriba. Podemos hacer una cuerda o algo para bajarte. Es probable que haya una cuerda tirada por algún sitio. Vale, o sea, tenemos que buscar una cuerda y una tabla. ¿Te gusta? Bueno, si te empiezo a contar el argumento del juego, hay... Es una familia que, con una maldición de que cada vez que nacen gemelos, uno se vuelve malvado. Entonces, tienes que viajar atrás al pasado, encarnar al gemelo bueno de distintas épocas y derrotar al gemelo malo. Y en este caso, el gemelo malo es Jack el Destripador. Ya nos hemos crujido a tres gemelos malos. Y este es el cuarto, que es el último ya. Luego ya sería la parte final del juego. Bueno, pues vamos a necesitar una tabla y una cuerda, que no sé de dónde demonios las vamos a sacar. Aquí está la poli, espero que ya se hayan pirado, sí. Bien. Aquí está el perro. Joder, sí que ha sido rápido el Super Poli. La cosa es que han visto la cara de Jack el Destripador y como protagonista tiene su misma cara, pues cuando lo encuentran lo ajustician. A ver, voy a guardar el 4 porque... ¿Te mola la banda sonora? Está guay. Eran mejor... En estos juegos, la versión de Amiga tenía una banda sonora muy, muy guapa, que eran otras melodías diferentes. Lo que pasa es que yo en este, en concreto, no lo jugué en Amiga, lo jugué en PC. Entonces, como que no me importa mucho. Pero si fuera el Elvira 2, que es el anterior del otro estudio, en PC, uff, se me haría un poco... Porque me acostumbré a la banda sonora de Amiga. Es totalmente diferente. Pero bueno, dentro de... Tampoco es tan terrible como... Quiero decir, está bastante guay, tiene temas molones. Es música de la Sound Blaster de la época o lo que sea. La tarjeta sonora es de la época de PC. En la Amiga es que tenía un chip de sonido que era increíble para la época. Era lo mejor que tenía ese ordenador. Pero aún así muchos juegos tenían la misma banda sonora. En el caso de
de este estudio no, tenían una banda sonora diferente entera. Y luego también los había para Atari, que para Atari no sé qué tal será, pero el Atari sí que era, técnicamente era más flojillo, entonces... Igual una tabla la podemos pillar de una verja de estas, de una vía de estas. Ah, no, dijo el muelle. En el muelle. Es que en el muelle nos roban. A ver, algún chanchullo que podemos hacer para que no nos roben. Y claro, si encontramos la tabla, pero nos la roban, mal asunto. Voy a ver si la encuentro de todas formas. Mira, hasta que no entras al bar, no vienen los ladrones. Es cuando te ven en el bar, no es que antes entramos en el bar y había uno que se levantaba así como muy sospechosamente y tal, había gente un poco turbia. Pero se ve que hasta que no entras al bar y pasa de todo eso, no vienen los atracadores. Te ven con estas pintas que veis aquí, con el sombrero de copa y tal, y dicen, bueno, este tendrá aquí. Y total, llevamos unas monedas que nos encontramos en un bolso, 3 chelines y 9 peniques. Vale, pues tiene que haber una tabla por aquí, por donde ha dicho el tío misterioso del plano astral. No sé dónde. Porque los almacenes no los puedo abrir tampoco. ¿Qué hago con mi vida? Hostia, pues si no lo sabes tú, yo... no sé si te puedo ayudar mucho. Te entiendo, te acompaño en el sentimiento. Me parece muy bien que te vayas a hacer la oruga en la manta. Una actividad muy respetable. Las consecuencias, pero ¿por qué? ¿Te pasó algo? Si quieres contarlo, ¿eh?
Dentro del bar no creo que haya una tabla, ¿no? A cuento de que... Ya están aquí. No hace falta ni mirar para... ni mirar para los de... el otro lado. ¡Ey! ¿Y esta puerta abierta? Ah, porque salieron los... son estos de que... son estos que estaban aquí, que se han pirado para atracarme. O sea, son los mismos... los mismos tres clientes. No me he dado cuenta. Voy al baño un momento, vengo ahora mismo. Voy a quitar el sonido. Entras dentro. Hola de nuevo, espera un momento. Disculpad la breve ausencia. No sé si hacer un poco de trampas y mirar la guía. ¿Cómo lo veis? Vamos a buscar un poco más. Más que nada para, porque es que si no nos aburrimos. Esto para, si lo, además en stream es un poco rollo estar buscando incansablemente. Si lo puedo dejar y luego volver y tal. Bueno, aquí no sé dónde está la tabla de las narices. ¿Dónde coño está? Una tabla. Estoy mirando en el suelo, pero... Thank you.
Y bueno, ¿qué me contáis? Además de lo que nos ha contado Envy. O si quieres tú, Envy, contarnos algo más de tu life. Mientras busco incansablemente una tabla. Lo típico de las aventuras gráficas y tal, que necesitas un objeto súper común. Mira, ¿no te valen estas tablas? No puedes arrancar ninguna. Tiene que ser una tabla que hay en un sitio específico. Voy a hidratarme. No sé si mirar la guía, me parece que estoy quedando un poco mal. Como gamer. Pero bueno, la verdad es que me da pena. Vamos a ver. Pues sí, voy a echarle un ojo porque si no me estoy ya aburriendo. A ver si pillamos alguna. No voy a mirármela en plan entera, pero. Vale. O sea que hay una puerta que, según la esta, en los muelles hay una puerta que está abierta. Entiendo que por aquí. A ver, vamos a buscar. Ah, ¿será las de los almacenes? Seguramente, puerta del almacén. Será una de estas, seguro. Pues ya que no mire muy bien, en realidad. Pero bueno. Joder, pues aquí pone que están todas cerradas. Hay una que no miré porque me parecía que tenía una. A ver si hay más almacenes. Aquí, esta no está cerrada. Bueno, la cripta de Nosferatu, ¿esto qué es? Ah, sabes a un. Ah, vale. Me parece que aquí es donde te enfrentabas con el con Jack el Destripador, me suena, de cuando jugué muchos años atrás. O sea, ahí detrás. Ya me perdí. Ah. Un tablón. Frente al río. El río también así será, supongo. Bueno, pues ya tenemos una tabla. Y la cuerda está por la zona de
Por la misma zona, por la de los policías y tal. O sea, que volvemos a tener que escapar de esa gente cansina. A ver si conseguimos el disfraz pronto y ya nos dejan en paz. Ah, vale, ya sé dónde estoy. Bueno, ya tengo un mapa en la cabeza de esta dungeon, menos del piso de arriba del todo, porque es un puto hervidero de gente que me persigue y me raya en la puta cabeza y no me acuerdo de dónde está cada cosa. Pero tenemos que pasar, entiendo yo, por detrás de tiendas, como hicimos con la sastrería. O sea que va a tener que ser la calle paralela a esta, supongo. Mira, aquí estaba una. Entrañas de animal y desperdicios tirados por el carnicero. Esto para el perrito. Para el dogo. La puerta está sellada y no puede abrirse. Bueno, ya tengo las tripas, no quiero entrar para nada en la carnicería. Y la cuerda tiene que estar por aquí también. Lo que no sé es en detrás de qué tienda habrá una cuerda. Supongo que será una random de por ahí. Vamos a mirar las puertas hasta que veamos una abierta. No, pero será de alguna tienda, no creo que sea de una casa sin más, porque si hicieron la... Si hay ese espacio, supongo que será para que puedas hacer más cosas a lo mejor luego... Ah, mira, hay otra. Una puerta trasera. Está cerrada con llave. Vale, esto no sé de qué es. Hola, Johnny Desu. Estamos explorando las calles de Whitechapel. O bueno, un laberinto infernal que se han currado. Como en todos los niveles de este juego malévolo. Aquí donde la carnicería, ¿no? Sí. Pues ahora buscar otra puerta. Otra puerta, por aquí tiene que estar la puerta también. Ajá. Uy. Ah, esto es la sastrería. Aquí ya hemos estado. Y mierda. No. La sastrería. ¿Y esto? Cerrajero. ¿No será por detrás de una de estas? Igual no. ¿Y esta? Ah, ya. Yeah. Aquí está el perrete, pero el perrete no le voy a dar la carne porque habrá que envenenarla primero. A ver aquí. Una cuerda, genial. Ya tenemos la cuerda y la tabla. La puerta está sellada y no puede abrirse. Bueno, no sé qué tienda será esta, pero nos volvemos a la sastrería. Déjame en paz, perro del demonio. Perro infernal. Mm.
Vale, supongo que hay que poner primero la tabla. Sí. Y ahora. Y estamos en uno de los. Entonces, recuerda para que me dijo mi tío que la queríamos, el tío este. Bueno, nos hemos colado. Allanamiento de morada. Ah, la cuerda para la chimenea, claro. Entonces ahora no estamos en la sastrería, no sé dónde estamos. Y no puede abrirse. Pues igual coge primero y buscamos el disfraz, ¿no? Bueno, ya que estamos aquí, a ver qué hay. O sea, en la chimenea entiendo que se colgará la cuerda para entrar en la ventana, en la sastrería por la ventana. Estos serán, parecen viviendas o algo así. Ah, no, pues esto es una. Ah, esto es una zapatería. Ah, la zapatería y cerrajería. Bueno, nos vamos a hacer aquí. Nos vamos a llevar, no vamos a dejar ni. Y el polvo. A veces para ser el gemelo bueno hay que hacer un poco de hurto al por mayor. Cordel, venga. Tachuelas, más cordel. Todo para todo. Va a salir con los brazos llenos, este señor. No le va a caber en los pantalones esos que lleva, en la barreña. Tornillos, cera, tachuelas, lo que sea. 6 cajones que contienen toda clase de objetos de zapatero. Un cartel anunciando el reparador de botas Pequeña Gema. Una gran rueda de pulir que funciona a mano en un soporte de hierro de fundición. Una lima. No sé para qué queremos una horma de zapatero, pero bueno. Aquí una llave. Bien, llaves me gusta. Esto ya parece más útil. Una ganzúa mejor, más todavía. Ah, no, es una llave. No, entonces, ¿por qué pone una ganzúa? Madre mía. Tachuelas. Una caja de tachuelas. Cadena, también. Tornillos. Para acá, para el bolsillo. Un cartel anunciando llaves. Correcto. Un cartel anunciando un betún de botas. Más, una escoba. Con mango de madera. Vale. Una vela. Una pequeña libreta de bolsillo. Una caja registradora. Ah, no. Ya no pienso ni lo que estoy cogiendo. Me quería llevar la caja registradora entera. Una campanilla. ¡Ey, espera! Una libreta, pero el lápiz tenemos. Un lápiz, ajá. El lápiz lo necesito para un asunto. Un expositor de pie. Y botas. Botas marrones de cuero. Zapatos marrones de cuero. Un par de botas marrones de cuero de mujer. De mujer, porque lo digas tú. Ahora mismo se las va a poner el señor. No. Y este tampoco. Un reloj de madera bastante atractivo. Un expositor de pie. Bueno, me parece que no hemos dejado limpio esto. Lo abriremos con una llave de esta, supongo, ¿no? Bueno, de todos más tiene que la campanilla y tal. Mejor no ir dando la nota. Vamos a buscarnos un disfraz para que nos deje en paz la policía de una vez. Y las masas enfurecidas de Londres.
Creo que no me dejó nada, ¿no? Hemos robado aquí. Vamos. Ah, es verdad, espera, esta libreta voy a pagarlo. Voy a arreglar lo de la página del diario, que estaba interesante. Ajá. Y ahora solo quedamos Molly Parkin y yo. Debo enviarle una carta y quedar con ella. Vale, pues sabemos por quién preguntar en el bar, porque nos ofrecían contratar una prostituta. Lo que pasa es que no tenemos dinero. Entonces, pero bueno, para cuando tengamos sabemos que hay que preguntar por Molly Parkin. ¿Y esto? La puerta está sellada y no puede abrirse. Bueno, no. Si me lo dices tan claro, pues nada. Bueno. Estas puertas, nada. Nos volvemos para arriba y por la chimenea nos descolgamos a la sastrería. Y nos cambiamos de ropa. Y a ver si nos ponemos algo menos elegante para que no nos atraquen. En el puerto, en el muelle. Ahora no tengo la cuerda aquí porque tengo más cosas. Vamos a salvar. Para adentro. Vale, esto es la sastrería. O el edificio de la sastrería, que estará abajo, supongo. Ah, pues mira, aquí también hay. ¡Eh! ¿Nos podemos vestir de señora? No cabe esa prueba. ¿Aquí no hay nada o qué? La última cena. Nada, una casa sin nada que con lo que interactuar. Joder, pues para qué te curas los sprays. O sea, algo tendrá que haber, ¿no? Los pixel art. Que además está bien guapo. Pixel Hunt siempre es un poco mierda. Pero bueno, me parece que no hay nada que cazar, simplemente está vacío, no entiendo. I don't understand. Una vela, podremos. Tenemos algo para encender las velas, las mías. Pues nos tiramos. Vamos a subir primero. Supongo que la sastrería está abajo. Pero vamos a explorar. Otra casa. Un cubo de carbón. Un cubo de latón para el carbón. O sea que, vale. Me gusta bastante el arte de este juego, la verdad. Aquí no hay nada más, parece. Por ahí hemos entrado. Una placa de latón. En la placa pone Proc, O'Banio and Bowlheaver, abogados y comisionistas de contratos. Pues los vamos a dejar, vamos, les vamos a arruinar el negocio. Un reloj de sobremesa de madera para el bolsillo. Esto es de escandaloso. Un retrato del fundador de la firma. No, esto no. Un certificado que prueba la cualificación de uno de los socios de esta prestigiosa firma de abogados. Pinzas para el fuego. Esto sí que.
estantería de libros, una estantería de repletos de viejos libros. Vamos a decir que hay un gemelo malo y un gemelo caótico neutral, porque vamos. Un cubo de latón para carbón, otro cubo, también nos lo llevamos. Un cepillo de chimenea de latón. Huecos para papeles. Casilleros llenos de cartas, testamentos y otros documentos. Yo en un TVO de Superman no veo que entre a las casas y a las tiendas y se lleve la escoba, todos los utensilios de trabajo de los zapateros. Una bandeja archivadora. A ver qué encontramos por aquí. Un mapa. Un callejero de Londres, área de Whitechapel. Vale, no sé. Me aclaro mejor con el mapa. Bueno, no, porque esta zona no sé. Pero no sé dónde está cada cosa. La posada, que será el bar. Ah, mira, si te puedes mover. Ah, vale, el piso de abajo y el puerto. Pero bueno, esto ya lo tengo memorizado prácticamente. O sea que... Pero bueno, la parte esta de arriba del todo me ayuda, porque... Porque ahí sí que me... En esta sí que me pito un poco. Una pluma computadora de todo. Bueno, no sé si me va a ayudar, pero... Un secante de madera. Ala. Un tintero de tinta negra, también. Un libro. Un diario verde de despacho. Esto igual no vale para nada. También hay cosas que no valen para nada, porque en la pirámide había un montón de chatarra. Libros. Y tengo aquí unas botas que no valen para nada tampoco, pero bueno. Un tintero de otro tintero. ¿Y este de qué? De azul oscura también. Ah, no, negra y azul oscura. Bueno, pues me llevo los dos por si acaso. Una carta. Una carta de Customs and Excise sobre confiscar té de un almacén cercano al río. Con la carta está la llave. Pues genial. La llave del almacén de fianzas en contraste con la carta en la oficina del abogado. Ay, la carta no la tenía que recogido entonces, ya estaba. Me parece que ya tenía la llave en el inventario. No pasa nada porque en este no hay límite de peso como en los de Elvira. Lo que pasa es que lleno esto de morralla y luego no encuentro las cosas rápidamente. Una estantería repleta de viejos libros de leyes. Un aparador con cajones lleno de aburridos documentos y papeles viejos. Una planta en una maceta. Una planta enmacetada, muy parecida a la lengua de tu suegra. Madre mía. Los chistes de suegras, se notaba el boomerismo de la gente que hizo este juego. Una estantería de repleta de viejos libros de leyes. Más que nada porque además el chiste no tiene ni es el lugar, ni tiene sentido, ni tiene gracia, ni tiene nada. Pues nada, ya los hemos limpiado. Ahora sí que como nos atraquen, vamos. No van a poder cargar, no van a poder cargar con todo. Pues nada, seguimos como delinquiendo. La sastrería, a ver si encontramos un disfraz. Un póster de un hombre llevando un traje bastante elegante. Máquina de coser. Es una de esas máquinas de coser último modelo, lo último de la técnica. Un maniquí de sastre de cuerpo entero. Un chaleco. Un chaleco de amarillo muy chillón, privateado con terciopelo rojo. No sé si esto nos sirve para que no nos reconozcan la cara. Aunque bueno, ni esto ni nada. Una sastrería. Corbatas y cuellos.
una chistera, un sombrero de paja, un bombín. Un alto sombrero de chistera, prenda esencial para un hombre de ciudad. Un sombrero de paja, vital para esos fines de semana en el río. Un bombín negro, esencial en la ciudad. Roles de tela para hacer trajes. Bufandas de hombre, todas muy bien enrolladas, esperando un comprador. Camisetas de hombre, con limpios cuellos blancos. Cajones llenos de ropas. Bueno, me llevo los sombreros y luego ya veremos cuál nos ponemos, pero nos llevamos todo. Un póster de un hombre llevando un traje bastante elegante. Y esto lo mismo. Ah, vale, tenemos distintos chalecos y chaquetas. Una chaqueta hecha de medidas sin terminar. Una chaqueta de excelente acabado. Cualquier sastre estaría orgulloso de ella. Joder, es que me da pena robarle. Hasta le robamos a que estaban sin acabar. Es que me da esta vergüenza. Solo era para ver si se podía coger. Un casco de montar. Un casco de montar negro de gran elegancia y proporcionado de sensación. Un chaleco azul con botones dorados, muy llamativo. No hay uno discreto, son todos llamativos. Cualquier sastre estaría orgulloso de ella. Pues se la robamos, es que... Pobre sastre, un casco de... Ah, sí, el casco. Puerta. La puerta principal está seguramente cerrada y con el pestillo echado. Ahora estoy llegando al almacén. Tengo llaves por aquí, pero no creo que sean para esto, sean para tiendas que no hemos entrado, no para salir, que ya... ¿Y aquí qué hay? ¿Qué, solo un probador? Bueno, pues vamos a ponernos ahora lo que hemos robado. Yo creo que el chaleco azul, por ejemplo, la chaqueta y el bombín o el sombrero de paja. O el casco. Casco de montar. El casco no, eso. Bueno, vamos a ponernos el bombín. Ala. Y con esto ya me dejaron en paz, no sé yo. ¿Qué hacemos? ¿Acabamos la chaqueta? No sé. Pues nos hemos vestido. Supongo que antes, hasta ahora íbamos en pelotas o algo, no sé. No tenía que... Tiramos la nota. Voy a probar a irme a la calle. A ver si ya puedo pasearme por ahí tranquilamente. Y sobre todo entrar en la taberna, que... A la policía la podemos esquivar siempre, pero... tarde o temprano, pero en la taberna no podemos entrar sin que nos dé. En la taberna, no la del puerto, sino en la que está aquí en la zona más alta. Vale, vamos allá. Adentro. Nada, no hay problema. Aquí no ha pasado nada. Cliente. Un joven de aspecto inquieto con una chaqueta de tweed. O sea que por mucho que te vean la cara, te pones un bombín y ala. Ya sabéis, si alguna vez os persiguen, estáis en espionaje o algo. Buenas tardes, mi señor. No, mejor no sigáis este consejo. Si quiere pasar por un buen rato, cualquiera de esas dos estupendas chicas puede procurárselo por un precio muy razonable. No tocaría a ninguna de esas aunque me pagaras. Podría interesarme, pero ¿tienes alguna otra? No, gracias, podría pillar algo. Podría interesarme, pero ¿tienes alguna otra? En concreto, Molly, no sé qué. Tengo los nombres y direcciones de las chicas más bonitas de Londres aquí mismo, en mi bolsillo. Estoy seguro de que puedo encontrar algo de su agrado por solo 2 libras.
Lo siento, pero no puedo permitirme tanto. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Joder, que mejor no hablar con él hasta que no tengamos dinero. Entiendo. Pues enfada. Hola, cariño, ¿quieres pasar un buen rato? No, gracias, solo quiero charlar. Lo siento, pensé que eras alguien que conozco. Depende de lo que cueste. No, gracias, solo quiero charlar. Buenas tardes, mi señor. Si quiero pasar un buen rato, cualquiera de esas prendas chicas, pero no. Joder. Yo sé dónde puede venir a por lo mejor de la ciudad. O sea, que si no tengo dinero, no quieres volver a hablar conmigo. Pero si te digo... Es que se te enfadan y no te quieren volver a hablar. Esto también lo hacían en Elvira. En Elvira 2, es una mierda. O sea, es como decisión de diseño, me parece una puta mierda, sinceramente. Y supongo que es por la época, claro. Hoy en día no lo harían. En la época sí se hacían estas cosas. No es que lo hayan hecho terriblemente mal, sino que en esa época, pues hacían eso, se hacían. Entonces, no vamos a hablar con él hasta que no tengamos el dinero. ¿Qué quieres? Buenas tardes, muchacho. ¿Un trago? ¿Tienes hora? Bien, si vas a comportarte así, vamos a ofrecerle un trago. No acepto bebidas de extraños. Es una pena, esperaba que podríamos charlar, que pudiéramos, sería. Déjame solo. Vale, tranquilo. ¿Y si le preguntamos por la hora? No creo que sean tan chiquiricuates. Pero vamos a probar. No, carezco de relojes en este momento. Me ha quedado claro. El posadero permanece tras la barra, limpiando la madera con su trapo y probablemente en otra parte. Buenas tardes, señor. ¿Qué le pongo? Un vaso de la mejor cerveza, por favor, posadero. ¿Tiene algo de entrañas de cerdo? Nada, de las deuda ya tengo. Nada, gracias, pero necesito algo de información. Nada por el momento, por favor. Información. Desde luego, señor, pero seguramente no le importará compartir un poco de buena cerveza antes, señor. La hago yo mismo y es lo mejor que encontrará por estos lares. Venga, dale. No se arrepentirá de probar esto, señor. Será medio chelín, por favor. Aquí está su bebida, señor. No recuerdo haberle visto antes por estos sitios. Estoy buscando algo de entretenimiento. Ah, está hablando con el hombre equivocado, señor. Es el tío que está allí. El de la chaqueta de Twiff. ¿Es el encargado de la diversión aquí? Se puede decir eso, sí, señor. ¿Quieres decir que es el chulo de esas dos chicas? No tan alto, señor. Los chulos no son muy populares por estos barrios. Pues la gente se imagina que un chulo sin escrúpulos es quien manda las chicas al destripador. Lo siento, soy nuevo por aquí. Pues vigile bien cada uno de sus pasos, señor. Han colgado a cantidad de gente por ser el destripador. Pero él sigue por ahí fuera. No hace falta que me lo cuentes. Nos han colgado ya 4 o 5 veces. Por lo menos, yo me haría con algún tipo de mapa si fuera nuevo por aquí, solo para asegurarme de no perderme. Pero si ya tengo un mapa, buena idea, ¿dónde puedo conseguir uno? El único que he visto recientemente está en la oficina de abogados, cruzando la calle. Vaya, no me digas. Para su información, abren mañana por la mañana a las 9. Vaya mierda. Yo vigilaría mis cosas valiosas si me sentara al lado de este tipo. Es bastante amigo de los relojes ajenos. Que lo vea bien. ¡Nos ha robado el reloj! Ah, no. O sea, no nos ha dicho nada que no sepamos. Voy a cargar y a preguntar, hacer otra pregunta diferente. Bueno, sí. No se han robado ningún reloj, ¿no? Es que me raya mucho, ¿eh? Estas mierdas. Mm.
no se diré que estoy por negocios. Realmente, señor, no puedo imaginarme qué clase de negocio puede provocar un viaje hasta aquí, a estas horas de la noche. No te falta razón. Soy un vendedor de gripo, el paraquero fantástico. Trabajo para periódico local. Venga. Oh, usted debe de estar haciendo algún artículo sobre las posadas de la ciudad de Londres. Pues aquí está, señor. Déjeme ofrecerle otro trago. Invita a la casa. Mira qué bien. Por desgracia, estoy algo perdido en esta zona. Entonces necesita algún tipo de mapa, señor. Vale, lo mismo. Y lo del señor este. Vale. Pues nada. No sé. No hemos conseguido nada. Lo único que nos ha dicho cosas que más o menos ya sabíamos. Curiel profundo. Aquí no tenemos dinero para pagar a este. Nos hemos quedado... Ah, no, todavía tenemos pasta. Un secante, una pluma, no sé qué. Bueno. Bueno, pero tengo unas llaves. Tengo llaves para que a lo mejor alguna sirve para una de las tiendas. Y ahora ya no me va a perseguir la policía. Esa estrella hemos estado. Ah, bueno, tengo una llave para un almacén también. Mira, ahí hay policía. Hola. Ah, pues sí que todavía... Te ejecutan. Qué desgracia. Bueno, después de todo lo que has robado, sinceramente, no me parece tan mal que te arresten. Ey, espera, no. Sí, ya lo hemos hecho. Bueno, es lo mismo. Casi. Ahora, colgarlo es un poco exagerado. Que devuelva las cosas y... Nada, este está ahí plantado, pero no me persiguen. Es lo bueno. El carnicero no hace falta, ya tenemos las tripas. Vale, pues nos tiran. Ah, pero no, pero no se puede quedar ahí para siempre porque, bueno, no sé. A ver qué más tiendas hay. Joder, sí que nos persiguen, ¿eh? El cerrajero es el zapatero, que ya hemos estado. Vale, pues no se va a acabar nunca este tormento. Solo sirve para disimular un poco entrar en la... Aquí hay que entrar por donde el perro. Pues nada, si me van a molestar, a agobiar, ostras. No hay salida. Pues me voy al muelle, que tengo una llave del muelle. Bueno, tengo varias llaves, lo que pasa que una sí que es del muelle, las otras no sé de lo que son. A lo mejor son de almacenes también. Me he metido aquí en la boca del lobo, verás. Thank you.
A ver si con las llaves que tengo se abre esto. No. Tengo otra, pero esa sé para lo que es. Para almacén, pero del cuarto. O sea, que en la taberna del puerto no vamos a entrar, porque para encontrar a Molly o lo que sea, ya tenemos al del otro sitio, que no nos roban ni nada, a lo mejor no hay que entrar en el del puerto. Pero en el almacén puede haber algo interesante. No sé cuál es. Un almacén cercano al río. ¿Será uno de estos? A ver. Pero esa llave, ¿no? No sería la otra. Nada, pues esta llave. Pues a ver, hay que buscar más almacenes. Porque si está cercano al río, tiene que estar aquí. Por aquí es donde el que estaba abierto. Aquí hay otro. Aquí. Utilizas la llave que estaba con la carta de la oficina de abogados para abrir la puerta. Y aquí hay té. Mejor hay alguna hierba que puedo. Se sale al río y por el otro lado. Aquí hasta con las cajas hacen laberintos la peña en... Habrá algo que coger por aquí. Si hay algo que coger, igual está donde aparentemente no hay nada. Nada, habrá que salir al río. Llegué tarde. ¡Ah! Pero estoy. No hemos encontrado Jack todavía. Hemos estado dando vueltas. Bueno, mira, te cuento. Llegamos a Whitechapel. O Whitechapel, o como se diga. Al lado de una chica muerta. Nos estuvo persiguiendo la policía. Masas enfurecidas. Y estuvimos dando vueltas. Nos atracaron en el puerto. Al final me colé. Miré un poco la guía para ver dónde encontrar una cosa. Un par de cosas. Y acabamos metiéndonos, colándonos por los edificios y bueno, hemos estado en la zapatería, en la sastrería, hemos robado de todo. Hemos vaciado, los hemos dejado sin negocio. Y nos hemos disfrazado para que en el bar no nos denuncien a la policía. Entonces, hay... La puerta conduce al río, no hay dique y todo el que vaya allí terminará bastante mojado. Entonces, lo que hay es... Tenemos el nombre de una prostituta que estaba, a la que se refería en su diario,
la que encontramos muerta. Lo que pasa es que no tenemos dinero para contratarla. Hemos encontrado al chulo, pero no tenemos dinero. Entonces ahora me he metido en un almacén con una llave que encontré, pero no hay nada más que una puerta al río. Y tengo un par de llaves que supongo que podré usar para entrar en alguno de los sitios. Lo que pasa es que la policía todavía me sigue agobiando. Que nos hayamos disfrazado no sirve para entrar en el bar, pero para escapar de la policía no. La policía nos persigue igual. Y aquí no sé si hay algo. Parece que nada. Lo que sí que sé que necesito es algún tipo de veneno, porque tengo unas tripas para dormir a un perro, que nos dijo el tío que necesitábamos algún veneno. O sea, tengo unas tripas para darle, pero lo que no tengo es veneno. O algo para dormir, o lo que sea. Tornillos, clavos, cera, cordel. Un montón de cosas, pero no sé para qué las quiero. Una vela, zapatos, tachuelas. Bueno, vamos a intentar abrir más puertas. Sí, de la carnicería, son tripas pero de animal, ¿eh? Ah, mira, este candado. No tengo sed, la llave con cara que abrir este candado, la bella. Bueno, de la carnicería, de un barril que estaba detrás de la carnicería, la pillamos. Ahí va. Ese es el tipo que fue visto cerca de la chica, por él. Pues nada. Tengo esta llave que cuando la descripción pone que es una ganzúa. No, pero no. El candado está firmemente cerrado. ¿Y si lo limo? No. ¿Martillo? No. ¿Un cincel? Tengo aquí unas herramientas de destrucción de la hostia, pero nada. Igual puedo entrar en alguna otra tienda de las de arriba, que es donde está la poli. O vamos a mirar los almacenes de este piso intermedio. ¿Dónde está el mapa? Tenemos un mapa ahora, no te lo pierdas, pero no sé por dónde nos hemos metido. Vale. Estaremos aquí, supongo. O sea, aquí no, perdón. ¿Aquí? No, pero tendría que ver para arriba. Bueno, no sé, me aclaro yo mejor solo que mirando el mapa. Con mi memoria poderosa. No, este me lo detecta. Ya era hora de tener mapa leches. Sí. No, no es muy grande. Ah, no es muy grande la zona, lo que pasa que y bueno, el mapa tampoco creas que hace mucho. Lo que pasa es que te acosa la policía. No,
me aclaro con el mapa, la verdad. Esta calle no la hemos visto. Ah, sí, sí, la hemos visto. supongo que es... No sé cuál es. No me sirve para nada. Bueno, yo me aclaraba en mi cabeza. Tenía sentido. Voy a buscar si hay más almacenes por aquí. O no, porque hay más tiendas. No hemos entrado en la oficina de correos, por ejemplo. Igual con una de las llaves que tenemos, podemos entrar ahora. Ahora esto sí que va. Sí que creo que vamos a ver dónde estamos con el mapa. Pues no, ni idea. O sea, no entiendo el mapa. Soy tontísima, habéis dicho lo del mapa y de repente me he puesto a pensar en Dora la exploradora metida en el juego. Dora la exploradora versus Jack el Destripador. El crossover definitivo. Molaría. Ya está la policía. Pues nada, nos han quitado al personaje. Sí, yo creo que sí ganaría Dora. ¿Dónde estoy? Ya no me acuerdo. Pues la oficina de correos parece que no se abre con nuestras llaves. Esto también lo he mirado porque hemos pasado por aquí ahora. Ahí está la oficina. Por aquí va a haber un policía, ¿no? No, esta vez no. Vale. Ahora, hasta aquí sí. ¿Y aquí qué hay? La farmacia. Bah, me he detenido a lo tonto con el policía ahí. Se ha quedado colgado, sí, es el famoso abogado de chiste de que tengo aquí colgado. Hay una verja muy segura cerrada delante de la puerta. Tengo que traer la farmacia seguro para conseguir droga para el perro. Para dormir al perro o matarlo o lo que sea. Igual desde detrás. Había antes, es verdad, una puerta trasera en algún sitio. Creo que donde la cuerda. Donde encontramos la cuerda. Vaya, se me ha colgado. Ahí está. Bueno, aquí está lleno de policía, así que vamos a dar un poco de rodeo. Y por aquí detrás... Ajá, aquí. No era donde... Una puerta trasera. Desbloquear. Usas la ganzúa para abrir la puerta. Perfecto. Nos colamos en la farmacia. Estupendo. Thank you.
anunciando una nueva marca de pastillas para aquellos de nosotros lo suficientemente desgraciados para sufrir una condición algo embarazosa. Fart Pills. Para los pedos. El humor en este juego es top. Paquetes de algodón y vendas. Bueno, antes un chiste de suegra sin venir a cuento, pero no, que no veas. Paquetes de algodón y vendas. Esto se coge, ¿no? Sí, aquí se coge todo. Aquí estamos arruinando todos los negocios decentes de Whitechapel. 4 botellas de desinfectante y 2 paquetes de estropajos. Pues para el bolsillo. 4 botellas de jarabe para la tos y 2 tazas de medida. También. 4 botellas de caol, algo que no sé porque lo de las tiendas, y varios envases de somníferos. Ah, los somníferos son los que necesito para, seguramente, materiales médicos, alcohol quirúrgico, 2 espejos de afeitarse y 3 frasquitos de píldoras contra la jaqueca. 7 botellas de agua para cólicos. Un armario con el cerrojo bien echado, conteniendo una gran cantidad de instrumentos médicos. Sinceramente, menos mal que está cerrado porque ya tengo el inventario que no. La puerta. Jack solo mata a una persona cada cierto tiempo. Tú has saqueado todos los negocios en una noche. Sí, es verdad. Es lo que decía antes, que igual gemelo malo hay, pero el otro gemelo más que bueno, igual caótico neutral, como mucho. Gran cantidad de vasos variados con distintas soluciones. Un cartel publicitario anunciando una nueva marca de polvo desinfectante. ¿Pero dónde están las drogas aquí? Bueno, es un infierno, igual me sirve. Sales de baño. Materiales médicos. Vendas y botellas de cianuro. Ah, el cianuro igual. Un juego de buenas balanzas y pesas. 2 morteros con su almirez y un colador. Filas de pequeños cajones conteniendo cantidad de píldoras y polvos. Pues las balanzas y las pesas nos llevamos también. Oye, ¿por qué no puedo vaciar las cajas registradoras? Estamos robando todo y las cajas registradoras no hay manera, pero... En plan, es lo más interesante, ¿no? Necesitamos el dinero. En la casa de empeños, ahora bien, claro. Bueno, a ver cómo drogamos las tripas. Con el laudano que cianuro. Echa ese cianuro en las entrañas de animal, o sea que nos lo cargamos directamente. Al perrete, pobre dog. Pobre perrillo. O sea que ya hemos pasado de robar a maltrato animal. Madre mía, están los pesados. Toma, come. Tiras las entrañas de animal al perro y este se las come. Mientras come la carne envenenada, te tira del barrio. Vaya, me pilló un policía. Yo te conozco, vaya hombre. También os digo que dentro de lo que cabe, este juego es completito. Robo, asesinato, genocidio de una especie alienígena de plantas. Sí. Bueno, no eran alienígenas, estaban así por la poción esa que se tomaban demoníaca. Pero aún así, bueno, se puede decir que es una nueva especie igualmente. Si fuera Star Trek, seguro que no los aniquilarían.
A ver si nos dejan subir al barril, que está toda Scotland Yard detrás de nosotros. Joder. Dependería del episodio y tal, de la situación. Tira esas entrañas de animal al perro y este se las come. Mientras come la carne envenenada, joder. ¿Pero por qué me hacéis esto? Qué pesados los polis. Habrá que hacer algo especial para que no me pille la policía. Ya llevo disfraz. Igual es que es muy notas el muy llamativo el chaleco y eso. Muy llamativo, pues me lo quito. Sí, el pixel art guapísimo, pero pixel art. Voy a intentar subir por otro lado, anda. Sí, lo que iba a decir antes, que de todas formas este mapa es relativamente, o sea, es pequeñito comparado con el con los de la pirámide y la mina. El del cementerio era más pequeñito, era igual el más pequeñito, era un poco laberinto. Debe ser donde encontramos a la víctima al principio, por esta zona. O sea, donde llegamos al siglo XIX, vamos. A ver, vamos a hacerlo rapidito. Venga, da un huido y muere. Nada, es inmediato. Algo nos falta. Además son dos polis juntos. O sea que no me haya pillado uno que pasaba por allí. Nada, no me puedes ayudar. Que sea solo lo del chaleco, ¿no? A ver, me lo he quitado otra vez. Porque antes como cargué la partida y tal. ¿Qué más podría ser? Thank you.
Pues no sé. ¿Qué puede ser? Que nos haga ser más silenciosos, a lo mejor. No veo somníferos por aquí. Lo que pasa es que si ya se mueren, no creo que. Echa esos somníferos en las entrañas de animal. O sea que ahora tiene somníferos y veneno. Bueno, pues vamos a probar con el somnífero. Igual es que hace menos ruido el perro. No sé, no tiene mucho sentido porque después de comérselos es cuando se muere, pero. Pero voy a probar. Si me deja aquí bromelales. Estamos igual. Pues no sé, no sé cómo lo haremos. Si me das una. ¿Tienes la guía a mano para darme una pista? Leo nace. Como de costumbre. No se puede acabar el juego sin que hagamos esta dinámica. Una vez más. Al menos. Ya miré antes yo la guía, pero bueno, esto es más divertido. Ah, mira, puedo mezclar cosas en el mortero. Ah, no, solo aparece más arriba, supongo. Sí, no puedo mezclar. Y un segundo al baño, vengo ahora. Thank you.
Estoy de vuelta. Son las 8:15. Bueno, pues voy a mirar yo, porque veo que León hace... Puede estar indispuesto a lo que sea. Oxworks. Voy a hacer un poco de trampita. Bueno. A ver si lo encuentro, porque he visto otra cosa que no era lo que buscaba. Pues no sé, igual es que en la guía no pone nada. Igual es que teníamos que haber puesto el sonífero en vez del veneno. Afortunadamente, ya conté con esta situación y salí junto antes de ponerme a mezclar mierdas. Entonces, voy a echar el sonífero. Porque ya nos conocemos estos juegos y sabemos lo despiadados que son con los errores, aunque no tengan ningún sentido, o sea, que no tenga por qué ser un error. Que he dormido cuando los somníferos hacen efecto y ahora sí podemos. O sea, que solo era eso, que lo estábamos matando. En plan, este juego no está a favor de la violencia contra los animales, pero podían habernoslo dicho desde el principio, ¿vale? El tío nos dijo que matáramos al perro. En fin. No, esta no es. Es en la otra calle. Ah,
ahora que está muerto el perro, tendríamos que poder colarnos, pero no sé desde dónde. Vaya. Por aquí no podemos saltar. Ah. ¿Qué pasa ahora? No puedes entrar. Me he visto entrar en un edificio ilegalmente, pero bueno, como no es una persona de verdad. Usa esa ganzúa para abrir la puerta. Es una inteligencia artificial bastante pobre. Digamos, o bastante limitada en sus cosas. No puede perseguirnos hasta aquí, parece. La puerta es seguramente cerrada bajo llave y no puede abrirse. Entonces, ah, bueno, aquí hay otra. ¿Y esto? Ah, la casa de empeños, claro, toda la chatarra que le han traído. Tres bastones de madera. Ah, mira, los bastones. Un bastón. Un bastón espada rematado en plata. Así me sonaba que era plata y al final era con bastón. Una escopeta, que no creo que sirva. Una pistola de doble cañón en buenas condiciones. Un cuchillo. Se parece a una daga turca curvada. Bueno, yo paso de llevarme toda la porquería de aquí. Un silbato. Ah, mira. Un viejo silbato de policía. El jarrón no me lo llevo, pero el silbato sí. No tiene nada. Más sombreros. Yo no quiero más sombreros, dejadme en paz. Las balas sí que me las llevo, ¿eh? El caballito de juguete paso. Polichinela. Una figurita de porcelana de Polichinela. El famoso personaje al que aman todos los niños. Una corneta de cobre. Un reloj. Un reloj carroza bajo una cúpula de vidrio. Sé que hay un reloj de oro en alguna parte, pero lo he visto en la guía sin querer. Cantidad de viejas gabardinas y chaquetas. Aparta las ropas a un lado, descubriendo una caja fuerte. Mira que bien. Lo que no sé es la combinación. Un antiguo reloj de pared de gran tamaño. Igual con la ganzúa lo pude abrir. Un gran oso marrón disecado. Un cochecito de niño muy elegante de buena calidad. Un cuadro de una escena floral de calidad más bien pobre. Pues sí que debe ser pobre para que no lo quieras robar. No me dejo cogerlo. Un tocador de madera de roble con un espejo encima. Una mesa de comedor, no sé qué. Madera de roble con las patas curvadas. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, vale, qué susto. Pensé que no había activado el micro. Un momento. Lo que no estabais es viendo. No estabais viendo porque tenía puesta la mierda. Joder, otra vez la cagué. Otra vez la lié. No estabais viendo nada, ¿a que no? No estabais viendo lo que estaba haciendo. Estaba la pantalla parada. Bueno, he entrado aquí y he cogido un montón de cosas. Llevo como, ¿cuánto tiempo? 10 minutos o así. Que solo me habéis oído hablar. Soy un desastre. Parada puede ser. Sí, estaba parada. Yo estaba jugando y estaba haciendo cosas y estaba la pantalla quieta en un sitio porque dejé puesta una forma de verlo que estaba incorrecta, vamos. No sé si cargar la partida para enseñaros otra vez el camino, pero bueno, no tiene mucho misterio.
es... Dejamos dormido al perro y... Y nada. Y abrimos el cerrojo desde dentro. Ahí está el perro dormido. Y entonces entré y me puse a robar cosas. Cogí un bastón, unos bastones, una escopeta y encontré una caja fuerte detrás de unas gabardinas. Aquí está la caja fuerte. Abrir. Está cerrada con llave. Desbloquear. Utilizas la llave que cogiste en la cerrajería para abrir la caja fuerte. Vale, perfecto. Un reloj de oro con una cadena de oro. Vale, bueno, voy a llevar también, yo qué sé, no, el caballito paso. Ah, pues sí, si me lo llevo porque no me deja no cogerlo ya una vez empezado. Un reloj de plata, me lo llevo también por si acaso. Y la corneta. Tengo que quitar esa... Bueno, anda. Ahora ya supongo que me lo voy a acabar hoy. O sea, que ya no importa. Pero tengo que tener más cuidado con esas cosas. Bueno. Ya está otra vez la poli dándonos la tabarra. Vamos a la taberna. Porque yo pensaba que es que nos estaban armando con el señor que se enfadaba con nosotros y nos dejaba de hablar. Pero me parece que... Vaya. Me parece que es parte del puzzle que se enfade contigo. Tengo... sí. Vale. Podría interesarme, pero ¿tienes alguna otra? Tengo los nombres y direcciones de las chicas más bonitas de Londres aquí mismo, en mi bolsillo. Estoy seguro de que puedo encontrar algo de su agrado por solo 2 libras. Lo siento, pero no puedo permitirme tanto. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Vale. Tenemos que encontrar a Molly Parkin. Entonces ahora vamos a hablar con el de ladrón de relojes. ¿Qué quieres? ¿Tienes hora? No, carezco de relojes en este momento. Tengo yo uno para ti, muy guapens. Hablemos de un pequeño negocio. ¿Qué tipo de negocio? Necesito que adquieras algo para mí. No te puedo ayudar, me temo. Ya no hago esa clase de cosas. Te pagaré bien. No estoy interesado en dinero, me llega fácilmente en estos días. Pero puede que me convenzas en ayudarte a cambio de un reloj de bolsillo bonito. Los colecciono, ¿sabes? Dudo que haya alguno en esta parte de la ciudad que no tenga. Solo me importan los buenos, no me preocupa la baratija. El de oro. El de plata no lo va a querer, a ver, vamos a jugar. Tengo montones como este, tendrás que hacerlo mejor que eso si quieres mi ayuda. Aquí hay un precioso reloj de oro para ti. Este me gusta, ¿qué quieres que haga por ti? Debes robarle al chulo la agenda. No hay problema, espera aquí un momento. Captura fácil, hay una llave aquí también. Ha sido un placer hacer negocios contigo, hasta otra. Bueno, me piro para aquí antes de que se dé cuenta aquí este de que nos hemos llevado su medio de vida o lo que sea. Bueno, la llave tiene una etiqueta en la que pone el nombre Molly. Bueno, voy a pirarme de aquí porque si no nos van a pillar la policía y nos van a colgar por ahí.
En la plaza. A ver, agenda. La agenda del bolsillo del chulo. Pasas las gastadas páginas buscando la dirección de Molly Parkin. Al fin encuentras la anotación M. Parkin, Treacle Lane. Bueno, como se diga eso. Vamos a mirar el mapa. Union, Plumber, Osborne, George. Treacle Lane, aquí está. Vale, o sea que hay que bajar al muelle y subir por el otro lado. Pues vale, a ver si lo podemos hacer. Ya estamos en el muelle. Y habrá que subir por la derecha. Vale. Es esta calle. Puerta principal. Utilizas la llave del bolsillo del chulo para abrir la puerta. ¿Y esto? La puerta está sellada y no puede abrirse. Aquí no hay nada ni nadie. Esto está muertísimo. Una carta. Una carta manuscrita. Tiene un fuerte olor a perfume barato. Es una carta a Molly de Mary Pym, diciendo que ella quiere saber quién es Jack el Destripador y que se ha citado con el hombre en Houston Street. Pues nada, vamos a ver Houston Street. Vale, está arriba a la izquierda del todo. O sea, hay que subir hasta otra vez hasta... hasta donde la poli. Y está para la izquierda del todo. Pues nada, vamos para allá. Creo que no hay nada más por aquí. También podemos hablar con el de la taberna, porque antes cuando miré la guía vi que se podía mirar, que había que hablar. Lo que pasa es que si hablamos con él nos van a atracar. Aunque ahora tengo un bastón espada, igual me los puedo coger, no sé. Bueno, voy a hablar con... ya que estamos aquí al lado, antes de subir hasta allí del todo, voy a ver si puedo hacer algo. En la taberna del muelle, que es la de la gente turbia chunga. ¿Puedo hacer algo por usted, señor? ¿Una jarra de cerveza? ¿No puedo buscar entretenimiento por aquí? Creo que
clase de entretenimiento es el que quiere? Estoy buscando una chica para la tarde. Ha venido al lugar acertado entonces, señor. Tengo unas pocas chicas que atraerán su imaginación, sin duda. Estoy buscando una chica llamada Molly Parkin. Yo, esto, no creo que tengamos ninguna chica con ese nombre en la lista, señor. Quizá quiera buscar en otro sitio, adiós. Uy. No sé nada sobre Molly Parkin. ¿Podría dejar de molestarme, por favor? No te creo. Estoy diciendo la verdad, señor. Jamás he oído de ella. Creo que tengo algo que deberías leer. El camarero del diario y la carta. Así que la siguiente víctima del destripador es Molly Parkin. Va a ser horrible para la chica. Ojalá hubiera algo que pudiéramos hacer. Creo que lo mejor es decírselo a la policía. No, quiero decir, ¿por qué molestarse en meter a la policía en algo así? Molly es solo otra estúpida prostituta. Nadie la echará de menos. Creo que es el momento de ser claro. Bueno, ella es una de mis chicas. Siento mucho esto, pero el hombre con que tiene una cita es uno de mis mejores clientes. En cualquier caso, esta prueba es muy vaga. Si yo fuera usted, volvería a mis asuntos y olvidaría todo esto. Creo que lo mejor es que me digas dónde se citan. Y arruinar una de mis relaciones de negocios más fructífera, ni en broma. Si puedes buscar alguna forma de compensar mis pérdidas, puede que lo considere. Por ejemplo, me han confiscado un envío de té y lo han almacenado. Si puedes traérmelo para que pueda servir mejor a mis clientes, entonces te ayudaré. Tú tienes lo más valioso que la vida de una chica. Si me perdonas, ella no es más que una furcia barata. Nadie la echará de menos. Vaya. Un poco duro el tema. Lo digo, pues si os incomoda o lo que sea, no os cortéis con... iros o lo que necesitéis. Eso no es suficiente, tienes que ayudarme. Vale, no me gusta la idea, pero te traeré el té. Te traigo el té, si el té lo tengo aquí al lado abierto ya. Toma esta palanca para abrir las cajas en la que está guardado, adiós. Vale, pero que no me atraquen tus colegas, por favor. O los mato con el bastón. Me van a crujir. No he encontrado tu té, pero es que me van a robar tus compis, tus colegas. No te dejan ni vamos. Pues ahora no puedo coger el té, no tengo la palanca. Bueno, pues voy a ir primero al punto de, a la calle esa. No sé si voy a poder, Curston Street. A ver, voy a ir a Curston Street. No, aquí no es. Sí, aquí sí es. No sé dónde estoy. Bueno, a grosso modo tenemos que ir por aquí. Estoy mirando al norte, creo. Sí. Uy. Me he confundido. Sé dónde antes, ¿no? Vale, ahora mejor.
Ahora sí, estamos por aquí. Vamos a la izquierda, arriba, y luego a la izquierda, tres calles. Creo que estamos en la Osborne, o George, como mucho. Ahí está la calle en cuestión. Pero está acá, rodeada de polis. Policías polis. Pues era donde encontramos a la víctima al principio del juego. Vale, pues entonces yo que supongo, entiendo. ¡Ah, vale! Ya sé lo que hay que hacer. Se me acaba de ocurrir. Tenemos un silbato de policía. Entonces, cuando estén, nos van a atracar, tocamos el pito. Para que venga la poli. O para que, o para asustar a, aquí a los comediantes. ¿Dónde está el silbato? ¿Dónde está silbato? Hola. No encuentro el silbato. No lo cogí la segunda vez que fui. Espera. No, bueno, la segunda vez. Ah, aquí está. Vale. Aquí. Hiciste algo estúpido. Con seguridad has llamado la atención de algún policía o de algo peor. Venga, eso es lo que quiero. Yo te conozco, tú eres el que fue visto cerca de la pobre chica. A ver si vamos a ir conmigo. Oye, pero... A lo mejor hay que soplar y luego correr y meterse en la taberna. Vamos a probar. Se han pirado. Solucionado. Vale, ahora vamos a lo del té. ¿Dónde era lo del té? Ah, aquí. Pero... ¿dónde está la caja de té? Que yo pueda abrir. Que la vea yo. ¿Dónde está la palanca? Aquí. No la podría usar así por las manos. Una palanca de acero. Thank you.
Qué agonía, de verdad. A veces en este juego. Pues no sé, parece que no están disponibles. No sé dónde. Ahora te digo que mucho no se han currado las muertes de este capítulo. Ya. En las otras había más variedad, sí. Aquí hemos visto solamente dos. O te cuelgan o te apalean. Te linchan. Ni siquiera nos ha comido el perro. Ahora que no se me olvide, y la otra vez queda la pantalla. Es que hay una movida un poco extraña ahí. Media hora guía, la tenía abierta todavía. Tiene que estar por aquí una de estas. Si no me equivoco. Espera. En el lado este. Aquí está. Joder, ¿eh? Es que no tiene nada. La parte frontal de esta caja está ligeramente suelta. Si no me lo dices tú, usa esa palanca para forzar la apertura de la caja malada. Un baúl de té lleno del mejor té chino. Venga. Vamos a dar el té al tabanero de las narices. Aquí está el pony, creo. No, espera, estoy yendo otra vez para donde vine. No, no, no eres solo tú, yo tienes razón que las muertes en este no. Sí que hicieron un capítulo un poco diferente, porque no hay combates. Lo hicieron más en plan, más aventura gráfica y tal. Lo que pasa que con el acoso policial. Pero sí, podían haber hecho alguna. O sea, en las otras fue donde se dedicaron más a hacer muertes diferentes con trampas y rollos. ¿Has encontrado mi té? Sí. Aquí está tu té. No, quiero decir que no veo el juego. Joder, otra vez la lié. Espera, a ver. Otra vez. Ya lo llevo haciendo tres veces hoy, ¿eh? Esto. Espera, ¿eh? Ahora voy. Pero
Perdonad, lo siento mucho. Gracias por decírmelo, Leonace. Llevo liándola 3 veces esta movida. Sí, son los problemas de directo, sí. Pero es que va. Bueno, mira. He cargado la partida, o sea que ya no puedo. Encima de la otra, o sea que ya no puedo volver. Pero nada, había una caja que se abre y dentro había unos cubos de té. Y cogí este baúl de té. Ahora vamos a ver lo que nos dice el barman. ¿Has encontrado mi té? Aquí está tu té. Gracias, aunque en contra de mi opinión, te ayudaré. Por lo menos conservaré la chica. Esta es la llave de... Hombre, no. Esta es la llave del último almacén de Wapping Lane. También te digo que no es muy razonable. Está muy... No es muy lógico esto. Molly debería estar ya allí. Se llevó la otra llave e iba a reunirse con el hombre dentro del almacén. Vuelve para contarme los resultados si es que sobrevive. Suerte. O sea... Sí, este señor supuestamente es uno de sus mejores clientes y gana mucho dinero con él y no sé qué. Pero es que sabes que, que muy probablemente va a matar a la prostituta. O sea, no sé, bueno. Aunque solo mires a la prostituta como un objeto de quiero decir, que exprimir de dinero. Uy, ¿qué hago? No, me quiero cargar. En plan, ¿qué vas a dejar que te masacre? Hostias. A todas las prostitutas porque es uno de tus mejores clientes. Es que no lo entiendo. Bueno, otra vez repetimos la mierda porque la interfaz de este juego es una pesadilla. Que el camarero de la partida del barco te dio. Vale, Wapping Lane. Ese barman es un chungo. Sí, es muy chungo. Es muy desagradable. Pero es que quiero decir que incluso aunque sea la persona más cruel del grupo, tal, tampoco le veo mucho sentido. Wapping Lane, está aquí a la derecha, vale. Es esta, ¿no? Vale, nos vamos a enfrentar a Jack el Destripador, chavalada. Aquí está la chica. Molly Parkin. Parece muy nerviosa. ¿Quién eres tú? No serás de la policía, ¿verdad? No. No, he venido a coger a Jack el Destripador. No, voy a matar a ese bastardo por lo que le ha hecho, porque ha hecho a mis amigas y tú no me vas a detener. Tranquila, Molly, yo me encargo de ese asesino. Es que me parece más de... tan de... lo siento, Molly, pero esto es personal, debo matarle, yo qué sé. Ya que el Destripador es mío, asesinó a mi hermana la semana pasada y por ello su sangre manchará los muelles. Lo siento, ya que el Destripador es mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Tu hermano? ¿Ese monstruo es tu hermano? Sí, y tengo derecho a castigarlo. Sí, es justo darte una oportunidad. Pero si fallas, yo arrancaré su asquerosa vida. Buena suerte. Pues nada. La traidora Molly cierra la puerta con llave detrás de ti. Hostia. ¿Dónde tengo el bastón? Guapísimo el combate este.
Toma. Es como, me recuerda a los del Vira 1 por el tema de que puedes parar el... los ataques. Toma. En este barrio no se matan a las chavalas. Se acabó. Sí, yo también diría que Hermione lo reventara. Bien hecho, señor. Estoy seguro de su tío hubiera estado muy complacido con su triunfo. Antes de dejarnos, me dio instrucciones para que en el caso de que completara las tareas con éxito, sus tareas, le diese estos objetos. Muchas gracias, Leonace, por el aplauso. Yo también diría que Molly se lo cargara, pero encima nos... O sea, primero nos intentó convencer de que dejáramos ir a ella, pero luego cuando nos dejó pasar, nos cerró detrás porque supuestamente era una traidora. No sé, no entendí eso. O era para... No sé, no me quedó nada claro. Vale. Excelente trabajo, sobrino. Cada una de las reliquias que mi fiel servidor te ha dado fue en un principio propiedad de uno de tus malvados ancestros. Aunque originalmente contenían grandes poderes mágicos, yo no podía permitirte tenerlas antes. Pues había gran peligro de que el mal asociado con ellos te infectara a ti también. Pero no podía permitirte tenerlas antes. Tu éxito al eliminar a sus dueños ha disipado ahora ese mal, dejando solo intactos sus poderes mágicos originales y ya puedes tenerlas sin temor. Vaya, qué bien leo en voz alta. Pero debes penetrar aún en otra figura y llegar a tiempo para enfrentarte a la bruja que puso la maldición sobre nuestra familia. Debes usar el poder restante de las reliquias para impedir a la bruja lanzar la maldición. Es la única forma de salvar a tu hermano Alex y liberar a nuestra familia de la terrible maldición para siempre. Ah, bueno, claro, también. Es que como dice la traidora Molly... Sí, sí, tienes razón, tiene sentido así. Que la cerrara para que no escapara... Ya que el destipador si te mata. Bueno, entonces nos cae bien Molly. El amuleto fue poseído por el gran sacerdote de Anubis. Llevarlo puesto te ayudará a protegerte de los hechizos de la bruja. El frasco contiene el veneno que tu malvado antepasado usaba para controlar las mentes de sus pobres víctimas antes de transformarlas en las criaturas vegetales con que te encontraste antes. Arrójaselo a la bruja cuando la veas por primera vez. Los compuestos alteradores de la mente que hay en el frasco la confundirán y distraerán el tiempo suficiente para que puedas encontrar y usar algún tipo de arma. El cuchillo fue usado por Jack el Destripador para cometer sus perversos crímenes. Cuando la vieja esté en el suelo, deberás clavárselo profundo en su cuello. El anillo fue llevado por Vladimir. Vladimir era el nigromante. Si consigues evitar que la bruja lance la terrible maldición, su poder te permitirá volver al museo y resucitar a tu hermano Alex. Recuerda, sobrino, la bruja es muy astuta. Es vital que uses los utensilios en el orden correcto, tal y como te lo he descrito. Buena suerte, el futuro e incluso el pasado de toda tu familia depende totalmente de ti. Bueno. Un último capítulo. El texto de esta práctica está incompleto. Tu tío no debe de tener tiempo de terminarlo antes de su inesperada muerte. Aquí se representa la más importante de las figuras de cera. Muestra a la gitana Exona tras haber sido ejecutada. Ella fue quien echó la maldición a mi familia y a través de esta figura pretendo anularla para siempre. Su secreto es... Sí, este capítulo no es nada. Bueno, la representación gitana... No esperábamos mucho de todas formas, pero... El anillo llevado por Vladimir. El cuchillo de Jack el Destripador. Un frasco de veneno para controlar la mente. El amuleto del sacerdote de Anubis. Me lo voy poniendo ya, el amuleto. Una figura de cera de un esqueleto empalado en una estaca. ¡Mola! Portada de disco de death metal. Esto no es nada, es un momento. A ver si... Trae a la bruja aquí. Ya no enseñaré yo a robarme ni a cualquier otra familia de nuevo. Le tiro el veneno, ¿no? Tenía dos manos y tú me has quitado una. En el vientre de tu mujer hay dos hijos y yo me llevaré uno. Se unirá a mí en el servicio a Belcebú.
Así será a través del tiempo. En cada generación en que tu familia tenga gemelos, uno pertenecerá a Belcebú. ¿Qué pasa? Se ha quedado pillado esto, ¿eh? Me he puesto lo mismo al revés. Has fracasado, no has podido evitar el maleficio de la bruja. Tu familia será maldita por los siglos. Cada generación que tenga la desgracia de engendrar gemelos llevará la maldición consigo. Tu hermano gemelo está condenado a servir a Belcebú para siempre. Hombre, la verdad es que cortarle la mano por robar tampoco era muy guay, ¿eh? Arrojas el frasco lleno de veneno a la bruja. El frágil frasco se rompe cuando golpea y ella grita en su agonía mientras el tóxico líquido quema su carne. Entonces ahora... Pues nada, nos hemos quedado igual. Le tiro el veneno. Ah, y cojo el hacha. Cogeré un arma. Me dijo que buscar un arma. Una ballesta. Perfecto. Usar. Espera que hasta que ella te ofrezca un blanco, claro. Ahora. Toma, en todo el ojo. La bruja se agacha en el suelo, el muñón de su brazo chorreando sangre. El tipo de la ballesta la explota en su cabeza y grita de dolor. Bueno, la estamos masacrando a esta pobre mujer. Solucionado. Uy, no hemos visto el texto final. Espérate, a ver. Que me lo he saltado sin querer. Ahora ya sabemos lo que hay que hacer, no pasa nada. Se me olvidó ponerme el amuleto. A tope de gore, ya te digo. Cargué porque no vi lo que me dijo el tío. Iba, quería ver el final completo. Ponemos el amuleto, entramos, vamos a ver otra vez la secuencia, le tiramos el veneno, cogemos la ballesta, le cortan la mano a la señora, placa, ahora usamos el cuchillo y no toco nada porque... Bien hecho, sobrino mío. Has levantado la maldición de la familia para siempre y has salvado a tu hermano. La historia ha sido reescrita y las perversas hazañas de tus antepasados han sido deshechas. Ahora debes ir con tu hermano Alex. Bueno, ya sabéis, chavalada, ahora ya que el destripador no existe ya. No existió. Examinar. Tu hermano Alex inconsciente en la esquina de la colección de figuras. Alex. Tu hermano Alex inconsciente en la esquina de la colección. Sí, ya. El anillo. ¿Dónde estoy? He tenido una horrible pesadilla. Tú estabas en ella y también esa anciana que robó el pollo de un hombre. Él le cortó la mano, entonces ella iba a lanzar un terrible hechizo. Un hechizo mágico, una figura de pálido brillo apareció de repente y la detuvo, disparándole una flecha. Leo rápido porque si no, antes me dejé un par de palabras. Fue realmente bueno, él la disparó atravesándole la cabeza, pero cuando estaba muriendo murmuré algo y el hombre se transformó en un demonio con cuernos y patillas. Entonces me desperté. ¿Nos vamos a casa ahora? Pues nada. Ahora, se acabó. Fin del juego. Qué sonrisa más perturbadora, ¿verdad? Yo no me he quedado nada tranquilo con este final. Bueno, espero que os haya gustado el juego. No era ideal para verlo en streaming por el tema del desplazamiento.
Pero bueno, ahí está. Yo me lo he pasado muy bien streameándolo con vosotros, así que vosotras. Fin, se acabó. Estuvo muy bien. Me alegro. Pues me alegro de que os haya molado, jolín. La verdad es que me lo he pasado guay. Y bueno, en 4 sesiones nos lo hemos ventilado. Y de hecho en la primera hasta nos sobró tiempo porque empecé con el Splatterhouse. Pues no sé, ahora ya como esto se ha terminado, no sé qué haré en adelante. Supongo que como me lo he pasado bien y tal, streamearé algún otro juego. Si estáis pendientes de las redes sociales de Todas Gamers y tal, pues ya son los domingos, lunes, salen los calendarios, los domingos creo. Guay, me alegro de que te mole. Y nada, no sé si hay alguien de Todas Gamers para hacer raid, no sé si habrá alguien por aquí. Voy a preguntar en el tal. Si hay alguien pendiente. Y si no, pues lo cierro y ya está. No veo a nadie, lo que pasa es que yo no sigo a todo el mundo que sigue Todas Gamers, entonces. ¿Cerramos por hoy? Ah, vale. Aonia. Gracias por avisar y tal. Pues nada, gracias por acompañarnos y próximamente algún otro juego, supongo. Venga, un besito y me lo he pasado muy bien y tal. Igualmente, gracias, Leonace. Pues nada, ha sido un placer. Muy bien, nos vamos con el himno de la US. Muy bien, me parece muy bien que esas las croquetas. Lo voy a interrumpir, pero nos marchamos con él en la mente. Para celebrar el rescate de la familia esta. Bueno, adiós.